día después del incendio que consumió prácticamente el 90% de este local comercial de pleno centro de la ciudad de La Banda, el segundo distrito más importante de la provincia de Santiago del Estero. Miren ustedes, este es el sector que da hacia la calle Ameguino, es el sector de depósito, pero también vamos a mostrarles, porque ingresamos de manera exclusiva con las cámaras de la primera edición de Noticiero 7, cómo ha quedado reducido prácticamente a hierro retorcido, plástico quemado, ceniza por todos lados y restos de agua que obviamente ha quedado del trabajo de los bomberos voluntarios y también de bomberos de la policía de la provincia. Según uno de los empleados con el que estuvimos dialogando hace instantes en el transcurso de esta mañana de viernes, como decíamos, el día después de este lamentable incendio que consumió por completo este depósito y parte del local comercial, un vecino había alertado cerca de las 3 menos 10 de la tarde, de la siesta, plena siesta, una siesta que estuvo signada por las altas temperaturas en la jornada de ayer y que además también las altas temperaturas y los vientos que se registraron durante todo el día de la jornada de ayer jueves propiciaron a que las llamas se aviven cada vez más y consumiesen por completo este local comercial. Este sector que estamos viendo en estos momentos es el sector de depósitos, donde se encontraban motocicletas, cuatriciclos, también herramientas y máquinas de jardinería, equipamiento de heladería, exhibidoras, bodegas para vinos. Por otro lado, miren ustedes cómo ha quedado aquí el sector donde se tenía depositado ventiladores de pie, turbos, ventiladores de techo que han quedado consumidos prácticamente a la nada, muebles de cocina, muebles de dormitorio. Es impresionante. Este local comercial y depósito de esta conocida firma, no solamente aquí en la provincia de Santiago del Estero, sino también en gran parte de la región y provincias vecinas, ocupa un gran lugar porque tiene el ingreso, el local de atención al cliente por calle España, esta céntrica arteria de la ciudad de La Banda, y el depósito tenía como entrada lo que es la calle Ameguino. Este es el lugar donde nos encontramos en estos momentos nosotros, el día después de este voraz incendio que consumió y que dejó prácticamente reducido a la nada. Todavía restos de algunos focos que ustedes pueden observar con humo en diferentes sectores de este depósito, el techo de chapa que ha quedado prácticamente con el cielo raso, que ha quedado prácticamente en la nada. Esto es así. Miren ustedes las heladeras que se encontraban para la venta. Un mes, obviamente el mes de diciembre, en donde este rubro comercial tiene importantes ventas y que, bueno, lamentablemente esta firma comercial, la familia que tiene a su cargo esta tradicional firma comercial en Santiago del Estero, obviamente hoy está inmersa en un dolor profundo, ¿no?, por las pérdidas que se han producido durante el incendio en la jornada de ayer. El día después del voraz siniestro, del foco ígneo registrado en pleno centro de la ciudad de La Banda. Imágenes exclusivas dentro del lugar. Quien les habla, Víctor Gauna, y en la cámara, Eduardo Cáceres. ¿Se enteró usted ayer del incendio? Y esto aproximadamente como las 3:30, sí. Un vecino decía que había luz, fuego, y él se comunica. Impotencia, Hugo. Impotencia. Por ser un empleado de 25 años de servicio, y esto es muy lamentable para nosotros como empleados, porque esto es un trabajo de nosotros, el esfuerzo, la atención al cliente. Eso no duele mucho como empleado, ver todo esto, porque esto no es nuestra segunda casa, y lamentablemente tenemos que decirle al dueño que tenga fuerza y seguir luchando para adelante.
porque estos son pruebas. Y bueno, le pedimos nosotros como empleados el esfuerzo al dueño, que nosotros estamos aquí para apoyarlo en todo sentido, en ayuda, en seguir adelante, porque esto es un esfuerzo grande del dueño. Hugo, muchísimas gracias, ¿eh? No de nada. Bueno, Hugo, uno de los empleados, ¿no? Y así como Hugo, todos los empleados se han puesto esta firma al hombro después de que se conocía ayer esta noticia. Y teníamos en palabras de Hugo la emoción de este hombre de 25 años de servicio en esta empresa, que es el común denominador de todos los empleados, ¿no? Que como decíamos, se pusieron al hombro la empresa y ayer trabajaron codo a codo con los bomberos voluntarios, con los bomberos de la policía, con la policía de la provincia. Estuvieron Bomberos de Clodomiro también. al pie del camión. Aquí Hugo me dice también bomberos de Clodomira. Bueno, queríamos mostrarles a todos ustedes, en palabras de Hugo, el sentimiento de todos los empleados de esta firma que ayer sufrió este voraz incendio. Gracias. Hugo.